Violeta, es un placer encontrarte. Viniste desde Rosario. Estamos en la primer jornada de lo que es esta muestra de arte y técnica. Se llama Relatos de una pasión, invitados todos por Jorge Anadón, dueño de Pursan. Y es un placer encontrar a una embajadora del automovilismo, siendo que es una excepción a la regla. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy linda la exposición, hay muy lindos autos y está bueno que se pueda fomentar un poco lo de los autos antiguos y que la gente pueda conocer también lo que es el mundo de los autos. Bien, ¿qué impresión te llevaste desde que ingresaste al lugar y lo que has ido observando hasta ahora? Estuvimos un ratito nada más y te robamos para hacer la nota, pero pudiste prestar atención. Es más, decías que algunas cosas eran realmente unas reliquias y las describías, bueno, con los conceptos que vos tenés, porque sos de este mundo, sos del mundo del automovilismo. Totalmente, hay autos muy lindos, están hechos con unos detalles que se notan realmente que están con mucha dedicación. Hay piezas de motores que la verdad que son una artesanía pura que te sorprende. Ver los pistones y ese tipo de cosas, cómo están trabajados, la verdad que te sorprende y te da un gusto que la gente trabaje de esta manera con los autos. Bien, ¿cómo fue que llegaste a este lugar? ¿Invitada por quién? ¿Cómo venís y, bueno, das en este lugar y llegas a Entre Ríos? Bien, llegué acá por Pancho Dotto, sí, estamos trabajando en conjunto para que él me represente y empiece a hacerse cargo de lo que es mi imagen y toda mi carrera deportiva. Bien, buenísimo. Cuando hablas de carrera deportiva, sabemos que tu nombre ya ha logrado imponerse, sos de las poquitas mujeres que están dentro del mundo del automovilismo, algunos te llaman Penélope Glamour porque es el referente que tenemos, es como el ícono. ¿Cuándo comienza tu carrera dentro del automovilismo? Arranqué a los 5 años en karting, hice 10 años de karting, después hice 2 años de Fórmula Renault y bueno, esta ya es mi sexta temporada en el Top Race. Entonces, bueno, decidimos por ahí enfocar a la mujer desde otro lado, más allá de que corran autos, sino también involucrarlo con la moda. Bien, completamente profesionalizado lo tuyo, es una vida entera dedicada a este deporte. Totalmente, sí. Tengo lo que es mi rutina de entrenamiento todos los días. Es como que tengo 100% mi vida dedicada al automovilismo y a esta pasión que siento por los autos. Bien. ¿Cuáles son tus últimos logros y cuáles son las cuestiones que querés desarrollar a futuro, digamos, tus próximos objetivos? Bien, el último logro fue acá en Paraná, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Gané la carrera de la Copa de Damas y salí tercera en la general, que la verdad que fue una carrera muy linda. Estoy primera en el campeonato de la Copa de Damas y tercera en el campeonato general con todos los hombres. Y hoy el objetivo a corto plazo es ganar la Copa de Damas y meterme dentro de los tres como estoy en el automovilismo nacional. Y después, obviamente, seguir progresando en lo que es el automovilismo argentino y si se puede ir a correr al exterior, que la verdad que sería una satisfacción muy grande. Bueno, una vida completamente apasionante. Totalmente, 100% ligada a los autos y a la velocidad. Mariano Morelli es el nuevo presidente del Club de Autos Clásicos y Antiguos de la provincia de Entre Ríos. Es un gusto encontrarte, estás a punto ya de asumir el cargo. Sí, la semana que viene es la asamblea del club. Bueno, me designaron los chicos para suceder a César Santini, que realmente estuvo 6 años, hizo una gestión impresionante porque levantó el nivel de los eventos y bueno, llevó al club a una línea donde voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para continuarlo. Te ha dejado una posta interesante en ese sentido. Sí, interesante. De hecho, estamos arrancando con varias actividades. Ahora tenemos un gran premio el 23, 24 y 25 de mayo a Esquina Corrientes, que son dos días, digamos, de carrera y una vuelta libre. Donde lo abrimos a nivel nacional, ya está subido a las web de Automóvil Sport y otras páginas del medio, a nuestro Face, que es Cacer Paraná, y bueno, y a nuestra página web. Creo que vamos a contar con alrededor de 40 autos, básicamente como un recorrido de 250 kilómetros, son autos contemporáneos, los antiguos. Los dejamos más para hacer las vueltas por acá más cerca. Pero empezamos con eso, seguimos con un Endurance en el autódromo en un par de meses, que ya el señor Romeo ahí nos dijo que tenemos la fecha disponible. Bueno, después está con Dotto el tema de las princesas, que fue un suceso el año pasado y que todo el mundo está preguntando cuándo abren las inscripciones, así que estamos con él un poco en el tema ya de todo lo que es la previa de la carrera. Y bueno, las 100 millas, que es nuestra gran carrera de club de toda la vida, que es el primer fin de semana de noviembre.
más después actividades de cenas sociales y caravanas que hacemos con los socios por acá. Bien, ¿cuándo comienza tu historia o cuándo comenzás a involucrarte en el mundo del automovilismo y por qué? Sí, en realidad siempre fui un amante de las cosas clásicas, o sea, me crié también por la época de los 80, cuando fui descubriendo todo lo que eran las primeras motos japonesas que entraban, los primeros autos importados, y bueno, desde ahí es que yo soy más de los autos contemporáneos. De hecho, tengo un Mini Cooper, bueno, que es inglés, pero es del año 81, y me gusta esa línea de autos, aunque también me encantan los más antiguos, los preguerra, los posguerra, me gustan todos, pero bueno, yo me enganché en esa época con el tema de las motos, de los autos, y bueno, de ahí en más me acerqué al club y bueno, con los chicos hicimos un grupo de amigos muy lindo, y desde ahí que vengo acompañándonos en la comisión, y bueno, ahora me tocó estar en la presidencia. Bueno, ¿qué te genera llegar y venir y ver y observar y disfrutar de una muestra de estas características? Nuestra muestra, sinceramente, es única, o sea, la gente tiene que dimensionar la calidad, el nivel que tienen estos autos. O sea, son autos míticos, históricos, que los quiere tener cualquier coleccionista millonario del mundo y que los han querido hacer cientos de personas. Y nosotros tenemos una persona acá en Paraná, que es Jorge Radón, que realmente con una energía, con una cabeza y con un grupo increíble de gente, pudo plasmar lo que hoy vemos acá, que son autos de primer nivel y que de hecho la mayoría se van para afuera. En ese aspecto, ¿cómo ves al público paranaense y al público entrerriano en lo que es la cultura del automovilismo? Esta es una muestra de arte y de técnica que está relacionada a este mundo. ¿Nos ves, los entrerrianos, que nos falta, por decir de alguna manera, limar un poquitito ese aspecto o darle un poquito más de brillo a lo que es la cultura del automovilismo? Puede ser, yo creo que el entrerriano de por sí, bueno, es fierrero, el argentino, se ha demostrado en el Dakar, y el entrerriano de por sí, tenemos autódromo de primer nivel en la ciudad. Yo creo que fallamos por ahí un poquito nosotros en no difundir tanto por ahí las actividades que hacemos, o por ejemplo lo que hace Jorge Anadón, es una fábrica que cualquiera la puede ir a visitar. Nosotros cada vez que hacemos una largada de un evento, también lo publicitamos en los diarios, en la web, en el Face, y tratamos, la gente que se acerca realmente saca muchísimas fotos, nos pregunta, y me parece que le gusta muchísimo a la gente. Por ahí nosotros nos faltaría un poco trabajar más en la comunicación para que la gente esté más al tanto de los eventos que realizamos. Bien. Bueno, con todo lo que tiene que ver con la cobertura del Rally de las Princesas, seguramente vamos a estar trabajando, así que el año pasado todas las preguntas iban para César, teníamos la comunicación entre Pancho y César, este año va a ser con vos, así que Mariano, vamos a molestarte en más de una oportunidad. Gracias por este espacio y muchos éxitos con lo que se viene para esta nueva presidencia. Bueno, agradecido soy yo, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto tan lindo, y bueno, por supuesto que hasta cuando quieran, aquí estoy disponible, aquí me tendrán. We'll be right back.